Hola a todos, ¿cómo están? Hola, mi estimada Selina, muchas gracias por participar en este congreso de astrología que se enfoca en las energías de Venus. Te quiero presentar antes que nada a la audiencia que nos está siguiendo. Selina es terapeuta, psicóloga y astróloga con más de 30 años de experiencia y se especializa en la rama de astrogenealogía. Y Celina nos va a hablar un poco de Venus desde la perspectiva de la astrogenealogía. Bienvenida, mi estimada Celina. Muchas gracias, Úrsula, un placer y de estar aquí y mi agradecimiento por, bueno, por haberme convocado. Así que realmente, bueno, me siento muy honrada por esta oportunidad. Y como tú bien dices, bueno, como me dedico sobre todo a la parte astrogenealógica, que es la importancia que tiene el árbol genealógico conjuntamente con la carta natal, que es en lo que enfocándonos obviamente en la energía de Venus, que es lo que nos convoca hoy, así es sobre lo que va a tratar mi ponencia. Súper, adelante, maravilloso. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Voy a compartir pantalla y a partir de compartir pantalla les voy a ir contando, entonces. Les voy a ir contando un poco de qué se trata esto, ¿no? Decimos Venus en el árbol genealógico. Bueno, para los que no tengan conocimiento sobre la importancia que tiene el árbol genealógico en nuestra vida, les comento que esto parte sobre todo de estudios que fundamentalmente partieron de enfoques psicoanalistas allá por los años 70. Y muchos psicoanalistas y de renombre empezaron a darse cuenta cómo era que los asuntos familiares ocurridos en generaciones anteriores estaban incidiendo en sobre todo en las patologías de ciertos pacientes, ¿no? Me estoy refiriendo específicamente al psicoanalista Didier Dumas, así como también François Dolto. Y bueno, y tenemos otro referente que es Anand Celine Gysin-Weber, que hicieron justamente la comprobación de cómo incidía lo ocurrido en generaciones anteriores, sobre todo aquellas cosas que no fueron como elaboradas o no fueron resueltas, que emocionalmente quedaron como atascadas. Entonces, así como también, por ejemplo, los secretos familiares, la importancia que tienen en un árbol genealógico, que determina que ese secreto se va a transmitir en las generaciones siguientes, si es que no se expresa, y se va a transmitir muchas veces de una forma distorsionada. Así por eso les comentaba, ¿no? Como el caso de pacientes con un diagnóstico de psicosis, eso era el reflejo de aquellos dramas que no fueron resueltos o fueron tabú en la historia familiar. Bueno, ese es el punto de partida de lo que es la parte del estudio del árbol genealógico. Luego yo en el año 2000, entre el 2001 y el 2002, conozco al creador de astrogenealogía, un astrólogo de origen peruano, hijo de madre argentina y padre peruano, Daniel Dancourt, que estaba residiendo en España. Yo anteriormente a esa fecha ya había leído varias cosas de Daniel Dancourt, que bueno, para mí era un maestro en lo que es astrología psicológica, que es sobre todo en lo que yo me he formado. Y en el año, creo que fue entre el 2001 y el 2002, tuve la oportunidad, creo que fue en el 2001, de conocerlo cuando vino acá al Uruguay y pude asistir a una charla. Y a partir de esa charla siempre digo que hubo un antes y un después porque lo escuché hablar y en esa charla me di cuenta de varias cosas que tenían que ver con mi vida y con la historia de mi familia. Y entonces, bueno, quise aprender de él. También tuve la enorme fortuna de que en el año 2003, por diferentes circunstancias, pude empezar a organizarle talleres y cursos acá en el Uruguay y a tomar formación directamente con él en astrogenealogía y en constelaciones familiares.
Daniel, que tenía una formación en sistémica, en Gestalt, fue discípulo de Claudio Naranjo, también de Alejandro Jodorowsky. Bueno, me introdujo en todo este mundo, que para mí fue, como les decía recién, un antes y un después, y que espero que poderles aportar a ustedes también, aunque sea desde la perspectiva de Venus, que ya es bastante, ese maravilloso saber que está orientado hacia eso, es hacia lo que está orientado la astrogenealogía, que es que el individuo pueda ampliar el rango de su ser, ¿no? Y poder, diríamos que, desplegar sus potencialidades lo más que pueda. Entonces, primero que nada, a modo introductorio les digo que el encare de la astrogenealogía es que la carta natal va a representar la historia de lo que ya pasó. O sea que entonces el astrólogo, cuando está frente al mapa natal, no lo va a estar mirando como, diríamos, la representación del individuo nada más y su devenir en el tiempo, sino que su mirada va a tener que estar centrada en que eso que está allí es la representación del pasado familiar. Y, por supuesto, del que obviamente el nativo es depositario, es representante de ese pasado familiar. Y a partir de eso, entonces, el planteo sería, ¿qué fue lo que pasó? El primer planteo, ¿qué fue lo que pasó en mi historia familiar? Que va a estar reflejado en esa carta natal. ¿Cómo es que eso que sucedió en ese pasado me está incidiendo en mi presente? ¿Y cómo me puedo proyectar al futuro entonces a partir de eso? Con lo que yo haga en el presente, con ese pasado. O sea que esa sería la hoja de ruta. O sea, como me voy a proyectar al futuro, sí, pero me proyecto en función de lo que yo hago con lo que pasó. Y a partir de ahí también, por ejemplo, cuando aplicamos las técnicas predictivas, ¿verdad? El enfoque es, o la idea es, cómo advertir al individuo, bueno, frente a lo que tiene que, digamos, que enfrentarse, de dónde viene y por qué se tiene que enfrentar a eso. Y entonces, bueno, orientarlo en qué sería lo más adecuado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar de lleno ya en lo que es el significado de Venus en el árbol genealógico. Por supuesto, Úrsula, te digo que si me quieres hacer alguna pregunta o quieres hacer alguna intervención, bienvenido sea, ¿sí? Bueno. ¿Tienes apagado el micrófono ahora? No se te escucha. Sí, no, voy a hacer las intervenciones al final, te voy a dejar que estés ahí en tu inspiración. Bien, perfecto. Ahí. Ok. Bueno, Venus en el árbol genealógico, bueno, va a representar varias cosas. Una de ellas es que eso nos va a mostrar cómo fue la vida afectiva en ese sistema familiar. O sea que Venus es el gran protagonista de la afectividad en ese sistema familiar. Otra de las cosas que Venus nos trae en el árbol genealógico es cuáles fueron los valores, qué cosas se valoraron en ese sistema familiar. Porque nosotros sabemos que Venus va a representar en astrología, ¿no? Tradicionalmente decimos, bueno, tiene que ver con el amor, por ejemplo, ¿no? Y eso cuando decimos tiene que ver con el amor, o cómo es que el individuo ama, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que tiene el individuo para amar y frente a qué cosas es sensible para que surja su amor? Pero eso, por supuesto lo entendemos de esa manera, es producto de lo que el individuo aprendió de los intercambios afectivos que hubieron a lo largo de varias generaciones y de lo que le toca a él. Cuando digo de lo que le toca a él,
Es porque, por ejemplo, en un sistema familiar que obviamente está conformado por varios individuos, no todos heredan lo mismo. Si bien puede haber, diríamos, una herencia común, ¿verdad? No todos heredan lo mismo ni con la misma intensidad. Bueno, basta verlo, por ejemplo, en las cartas de hermanos, ¿no? Hijos de los mismos padres, y podemos encontrar, sí, obviamente, similitudes. A lo mejor yo tengo un hermano con quien coincide que mi Venus, es decir, está en el mismo signo, ¿no? O no sé, o que el ascendente, o cualquier otro planeta, y muchas veces lo encontramos que está hasta en el mismo grado en muchos casos. Bueno, eso no es casualidad. Eso no es casualidad porque eso, desde esta perspectiva que estamos tratando, implica que, bueno, esos dos integrantes entonces están resonando con algo del sistema familiar que es compartido. Entonces, ahí podemos empezar a ampliar nuestra comprensión. Quienes se dedican a trabajar con el árbol psicogenealógico, ¿no? Que justamente es la interpretación psicológica del árbol genealógico, la carta natal pasa a ser una herramienta ineludible. Y quienes no trabajan con el árbol genealógico y quieren hacer un análisis astrogenealógico, bueno, puede incluso que no tengan el árbol genealógico y no es necesario, porque van a poder igual llegar a conclusiones a través de la carta natal. Eso es lo importante. Entonces, en Venus decimos, bueno, es la afectividad, cómo el individuo aprendió, de cómo se le transmitió, hizo un aprendizaje, y a partir de eso también el individuo aprendió qué es lo importante, qué es lo valorado. Entonces en la vida, a partir del lenguaje astrológico de la posición de Venus. Otra cosa muy importante es, bueno, cómo se han hecho los intercambios, porque las relaciones humanas se basan en intercambios, y por eso en astrología hay quienes, por ejemplo, como les decía hoy, ¿no?, dicen que Venus, perfecto, representa el amor. Y hay quienes dicen también que Venus no es que represente el amor, sino que representa el intercambio afectivo, es decir, cómo se da la manifestación, cómo se intercambia. Y los seres humanos constantemente estamos intercambiando. Entonces, Venus pasaría de ser entonces un me das y te doy. Te doy y me das. ¿Cómo se produce ese intercambio? Entonces, sí, nos puede indicar, por ejemplo, bueno, ¿cómo fueron los intercambios en ese árbol genealógico? Si fueron equilibrados, si fueron igualitarios, o si fueron desbalanceados, por ejemplo. Si fueron desbalanceados, obviamente que van a quedar asuntos pendientes, que se van a transmitir de generación en generación. Y otra cosa relevante de Venus en el árbol genealógico es que Venus va a representar a las mujeres, a una parte del linaje femenino. Porque el linaje femenino en un sistema familiar, por supuesto que va a estar representado por todas las mujeres, decimos, pero el lenguaje astrológico va a tener mucho que ver con las posiciones de la Luna, de Venus, de Lilith, entre otros. Pero fundamentalmente Venus y Luna van a estar representando lo más significativo de ese linaje femenino. Bueno, entonces, cada vez que yo acceda a observar una carta natal y ponga mi mirada sobre Venus, estoy observando lo que les pasó a las mujeres del árbol genealógico. Sobre todo aquellas mujeres que las vivencias que tuvieron, esas mujeres no estaban tan orientadas hacia la procreación, porque para eso tenemos a la Luna como representativo de la función maternal. Pero Venus, si se quiere, representa más la parte de la mujer más erótica, la mujer per se. Entonces, bueno, yo observo Venus y ahí me doy cuenta de que mi afectividad está pautada por lo que
vivieron una sucesión de mujeres dentro de mi árbol genealógico. Bueno, entonces voy a hacer ahora un pasaje por cada uno de los signos, para que podamos comprender un poco más esto. Entender entonces de qué nos habla la Venus astrogenealógica. Bueno, y por supuesto vamos a empezar por el signo de Aries. Bueno, Venus en Aries. Habitualmente cuando pensamos en Venus en Aries decimos, bueno, la persona tiene una manera de relacionarse, de intercambiar el afecto, impulsiva, por ejemplo, como es Aries, etc. Pero desde la mirada astrogenealógica sabemos que las mujeres representadas por Venus en Aries fueron mujeres que tuvieron que abrirse camino solas en la vida. Eso se extrae también de ese concepto de Aries, de la individualidad de Aries, ¿verdad? Entonces, ahí aplicado y pensado sobre cómo es que Venus en Aries puede representar a las mujeres de mi clan familiar, voy a tener que imaginar un escenario, ¿verdad? En el que algo sucedió por lo cual esas mujeres tuvieron que luchar solas. Recuerden que Aries es un signo muy asociado a la lucha, al emprendimiento, al ser pionero. Bueno, entonces, eso les pasó a nuestras antepasadas. Y al mismo tiempo fueron mujeres independientes. Otra cosa que es importante en el signo de Aries es el tema del enojo. Entonces, aquí nos encontramos con mujeres que pudieron haber quedado enojadas. Bueno, ¿ahora por qué habrán quedado enojadas? Probablemente, ustedes ya saben, para los que saben astrología, ¿verdad? Que el estado celeste de Venus en Aries es el del exilio. O sea que Venus en Aries se encuentra en el signo opuesto del cual es regente, ¿no? Entonces hay como una suerte de que la manifestación de Venus en Aries habría, entre comillas, como una cierta dificultad para sacar lo mejor de Venus o lo mejor de Aries, y entonces Venus en Aries va más por la fricción, ¿no? Al relacionamiento con el otro. Bueno, acá entendemos que va más por el camino de la fricción o el camino del enojo o el camino de la pelea con el otro, porque esas mujeres quedaron enojadas. Muchas veces pudieron haber quedado enojadas por la falta de varón. ¿Cómo se entiende esto de la falta de varón? Bueno, quizás habría que ver en esas historias qué pasó con los varones de ese clan familiar. Si, por ejemplo, fueron hombres que fueron a la guerra y murieron en la guerra y entonces ellas quedaron solas, teniendo que salir adelante, o de pronto quedaron solas, o porque a lo mejor quedaron solas. Muchas veces pueden haber quedado solas tempranamente en la vida o pueden haber fallecido los padres, por ejemplo. Porque recuerden que Aries, por ser el primer signo del zodíaco, se lo asocia también con los niños, ¿no? Se dice que es el bebé del zodíaco, Aries. Entonces eso nos dice que fueron mujeres que tempranamente, que de jóvenes o de niñas, tuvieron que luchar solas. Algo pasó. O sea que, a partir de este planteo que hago, y que lo hacemos en toda la interpretación astrogenealógica, es abrir, con las preguntas que nos hacemos, es abrir una puerta que estimula en el nativo de la carta que empiece a resonar. Que empiece a resonar quiere decir que la persona, bueno, entre como en un espacio psíquico, que es ese espacio del inconsciente familiar, en el que la persona puede experimentar, puede tener sensaciones físicas, puede tener emociones, en el momento que nosotros empezamos a hacer esas preguntas, ¿no? Porque, como bien decía Daniel Dancourt, en esto no podemos ir de magos, sino que tiene que servir la astrogenealogía para empezar a detonar
todas aquellas cosas que pudieron haber estado inhibiendo el desarrollo del individuo, es decir, del nativo de la carta. Entonces, por eso, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Y esas son las preguntas que nos hacemos. Pero lo que sí sabemos, lo que sí vamos a estar seguros, entonces, de que aquí puede haber ese tema del enojo, ese tema de abrirse camino solo en la vida, como mujeres. Entonces, a partir de eso, empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué pasó? Y puede ser que quizás, bueno, busquemos información en nuestra propia familia, a veces no la tenemos, pero tenemos como una certeza interna de que algo pasó. Entonces, si yo tengo Venus en Aries, empiezo a resonar, empiezo a sentir como que algo me cambió internamente. ¿Y por qué? Bueno, porque es como que me estoy poniendo en contacto en un plano no físico, en un plano espiritual, en un plano inconsciente, con esas mujeres que vivieron esas historias. Yo les puse también ahí, les voy poniendo en cada una de ellas una diosa, que en realidad es un arquetipo, porque trabajar con los arquetipos también es algo que nos ayuda en el desarrollo, en primero en el, obviamente en el autoconocimiento y de manera como consecuencia en nuestro desarrollo, ¿no? En nuestro desenvolvimiento, en nuestro crecimiento. Y la diosa Nike, que también se inspiró el creador de la marca, ¿verdad? Del calzado deportivo, que mucho tiene que ver con la victoria, por el logro de cosas, por ese empuje que tiene Aries. Entonces ahí hay un arquetipo que también nos puede poner en contacto con parte de nuestra historia familiar en relación con esas mujeres representadas en Venus en Aries. Bien, vamos a pasar a Venus en Tauro. Y aquí nos encontramos con mujeres que fueron sensuales, productivas. Aquí Venus está en su domicilio y parte de esas características de Tauro, de la sensualidad, del hedonismo, ¿verdad? Del sabor, del disfrute de las cosas. Nos encontramos con mujeres que fueron se ocuparon de su estética, mujeres que fueron estables, mujeres que de alguna manera aseguraron para el clan cierta estabilidad. Entonces, aseguraron para el clan cierta estabilidad, fueron nutricias también. Alimentaron, ya fuese materialmente o afectivamente, a los integrantes del clan. Encontramos a mujeres sólidas en la manifestación de su ser femenino. Entonces, acá es lo mismo. Bueno, ¿quiénes fueron esas mujeres? ¿Qué me contaron? ¿No? Por ejemplo, de mis tías abuelas, de, no sé, de quizás de alguna prima o la hija de algún primo de mi padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos Venus en Tauro, entonces estoy resonando y de alguna manera es como que estoy siendo doble, ¿verdad? Tengo como una corriente energética de conexión con las vivencias de esas mujeres que fueron tan sólidas, tan femeninas, que fueron productivas, que fueron mujeres prácticas también, que aportaron mucho al clan familiar desde lo femenino. Luego, por supuesto, que después analizado esto en mayor profundidad en cuanto a los aspectos, a las casas astrológicas en las que se encuentran, nos va a dar mucho más información. Por ejemplo, a ver si de detalles de vivencias, también de si el clan familiar, por ejemplo, apoyó a estas mujeres o no las apoyó, si las habilitó en la manifestación de lo femenino o no las habilitó, si las censuró. Entonces, bueno, vamos a tener ahí, vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, Daniel Dancourt, me acuerdo que hizo un estudio sobre Jacqueline Kennedy o Jacqueline Onassis, que tenía Venus en casa 12. Y él relataba que en lo que estudió de la biografía de Jacqueline Kennedy, ya creo que la abuela de Jacqueline Kennedy había sido recluida, algo bien de casa 12,
en un ala de la casa o una habitación de la casa, porque, porque al abuelo no le gustaba escucharla ni presentarla por el acento provinciano, por ejemplo. Y la misma madre de Jacqueline Kennedy había sido también, había tenido vivencias muy dolorosas en lo afectivo. Creo que el mismo día o al otro día de la noche de bodas de la madre de Jackie Kennedy, su esposo, el padre de Jacqueline Kennedy, ya había tenido una aventura con otra mujer, o sea, ya había engañado a su recién esposa, recién casada esposa, ¿no? Entonces eso nos habla también de ese Venus en casa 12. Por eso digo que después, este, bueno, la posición de Venus por casa, por los aspectos, nos va a dar otros indicadores. Bueno, y Jacqueline Kennedy mismo, al tener Venus en 12, que tenía una relación con su padre, una relación idílica con su padre, pero en realidad después sus padres se separaron y ella experimentó ese abandono afectivo, ¿no? Ese sentimiento de soledad afectiva, bueno, y con lo que sabemos en el devenir de su vida afectiva posteriormente, ¿no? De cómo fue viuda del presidente de los Estados Unidos y después se casa con un hombre mucho mayor, ¿no? En esa búsqueda de esa figura paterna, de esa necesidad de tener, o mejor dicho, de llenar ese vacío afectivo de ese Venus en 12. Bueno, aquí tenemos entonces como arquetipo representativo a Afrodita. Bien, vamos a Venus en Géminis. Aquí nos encontramos con mujeres, mujeres joviales, mujeres que fueron inquietas, que se adaptaron en la inmigración, mujeres muy adaptables. Entonces, fueron también mujeres cuidadoras de hermanos. Géminis es un signo que está asociado a los hermanos. Y algo a tener en cuenta también, que para astrogenealogía y para el árbol genealógico, los hermanos es como que están en el mismo nivel que los primos y que los tíos, porque los primos son los hijos de los hermanos de nuestros padres, son primos hermanos, entonces es como que están en ese mismo nivel, ¿no? Y hay muchas familias que, o muchas personas que se han criado en familias quizás más aglutinadas, muy cercanas a los hermanos de los padres, y han compartido entonces en los primeros años de vida han compartido vivencias con primos, ¿no? Entonces, eso, Géminis nos trae eso de ese vínculo de hermandad, aún con aquellos que no sean verdaderamente los hermanos de sangre. Fueron mujeres inteligentes también, ¿no? Porque Géminis es un signo que bueno, que nos muestra el regido por Mercurio, la prevalencia de la inteligencia. Y como arquetipo representativo tenemos a la diosa Iris, por ejemplo. Con esto que les pongo como arquetipos, después si ustedes quieren indagar en cada uno de los arquetipos, les puede dar alguna otra pauta de las cosas que ustedes pueden identificar dentro de la historia familiar, ¿no? Haciendo una comparación con el desarrollo de cada mito. Bien. Vamos a ver la siguiente posición de Venus, que es Venus en Cáncer. Aquí tenemos a las mujeres cuidadoras del fuego del hogar. Cáncer es un signo que tiene mucho que ver con el hogar, representa la familia, ¿no? En un horóscopo natural tenemos que representa la casa. Y bueno, después está el debate de que quienes toman a la casa 4 como la madre o quienes lo toman como el padre, pero de hecho la casa 4, el fondo del cielo, tiene que ver con las raíces, ¿no? Desde dónde nosotros venimos, desde qué hogar, y luego, bueno, nos vamos hacia la casa 10, ¿no? En ese eje de que nos lleva hacia la sociedad, a convertirnos en un individuo, ese eje de individuación. Aquí tenemos entonces a mujeres que han velado por mantener el nido pronto para cuidar, para poder cumplir con la función nutricia de Cáncer. Y son mujeres que reflejan el matriarcado.
y que, por ejemplo, lo podemos ver reflejado en la diosa Deméter. Deméter, ¿no? La madre de Coré, quien después se transforma en Perséfone en la mitología griega. Deméter, justamente de ahí viene el nombre después de la endometriosis, ¿no? De las mujeres que han podido tener problemas de endometrio y que pueden estar muy vinculadas a la diosa Deméter. Pero si vinculados al arquetipo de Deméter, entonces tendríamos que ver qué pasó con las madres o con las mujeres que fueron madres o quisieron ser madres dentro del clan familiar. Entonces, un Venus en Cáncer que además nos habla de mujeres que fueron muy sensibles, mujeres tal vez más en esa sensibilidad, también con cierta tendencia hacia la introversión. Y otra cosa importante es que si Venus, tenemos un Venus en Cáncer, tendríamos que preguntarnos qué mujeres dentro de nuestro sistema familiar quizás que tal vez no hayan podido ser madres o que no hayan recibido la atención de la madre. Esa también es una pista importante para indagar. Vamos a Venus en Leo. Bueno, aquí tenemos lo que llamamos muchas veces, tanto en psicología como en la parte de psicogenealogía, a la hija del padre, ¿no? Leo, un signo muy, muy vinculado a la figura de la paternidad. En el caso de Venus, en Leo, nos encontramos con mujeres fuertes, esplendorosas, las preferidas del padre, ¿no? Y así como exigidas por este. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, son esas mujeres que pudieron haber sido muy amadas por el padre. Entonces eso las coloca en un lugar especial. Pero luego cuando van a la vida, cuando salen fuera del clan familiar, no todos la tratan como, o no las ponen en ese lugar preferencial que las ha puesto el padre, ¿no? A veces nos encontramos con Venus en Leo, en mujeres que han buscado relaciones en las que no las han tratado tan bien, porque de alguna forma eso les permite sentirse más humanas, porque en la familia las han puesto como en ese lugar de privilegio, pero eso las exige a ser siempre las mejores, cuando en realidad son humanas. No sé si me explico con esto. Son mujeres confiables, ¿no? Uno de los atributos de Leo, que es la confianza. Son mujeres confiables. Y también otro dato interesante es que son mujeres que han dado poder al hombre. O sea que, por ejemplo, pueden ser que hayan tenido, o si son mujeres que tienen un hijo varón y tienen Venus en Leo, bueno, ese hijo varón ha sido como muy especial, lo han apoyado dándole todos esos atributos importantes en el mundo masculino. O por ejemplo, si han tenido hermanos, ¿no? Son mujeres que le dan al hombre un valor y un lugar de preferencia también. Y ahí tenemos, por ejemplo, dos diosas, como pueden ser Cibeles o como puede ser Atenea, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, Atenea, que fue hija de Zeus por partogénesis, ¿no? Un parto de la cabeza, sin intervención de lo femenino. Entonces es esa hija del padre. La hija del padre en psicología tiene mucho que ver también con esas mujeres que intentan, por ejemplo, o tener estudios importantes que la colocan en una sociedad patriarcal en un lugar destacado, ¿no? Como para mostrarle al padre que son inteligentes, que privilegian no tanto el mundo de la sensibilidad, sino que el mundo del intelecto. Bien, vamos a pasar a Venus en Virgo. Bueno, hoy cuando yo hablaba del intercambio, ¿no? Aquí nos encontramos con un intercambio que no es igualitario. Esto Venus en Virgo
nos hace referencia a mujeres de nuestro clan familiar que han sido detallistas, ordenadas, meticulosas, para tener todo lo necesario en el hogar para la supervivencia del clan. Mujeres introvertidas, cuidadoras, son mujeres, Virgo es un signo asociado al, muy asociado al servicio, ¿no? Entonces son mujeres que se han puesto al servicio, y por eso es que digo aquí del intercambio desbalanceado. Mujeres que con tal de servir al otro, en muchas ocasiones permiten que el intercambio no sea igualitario, entonces se despojan de cosas que pueden ser incluso sus propios valores o no se hacen valer en la parte afectiva, dan como demasiado al otro. Bueno, entonces, si tenemos una Venus en Virgo, ya sabemos qué fue lo que pasó con las mujeres de nuestro clan familiar. Y ahí tenemos a la diosa Hestia, ese arquetipo de la diosa Hestia. Esa diosa es una diosa virgen, cuidadora de ese hogar, de todo el detalle del fuego, de que esté siempre presente el alimento, la limpieza, la comodidad del hogar, esas cosas que asegura Venus en Virgo también. Bien, vamos a Venus en Libra. Acá Venus en Libra, bueno, nos encontramos con un Venus que está en domicilio también, en el signo al que rige, y nos encontramos con mujeres delicadas, en donde el matrimonio ha sido su principal valor, porque Libra rige la pareja, rige las relaciones, pero sobre todo la pareja. Nos encontramos con mujeres sociables, inteligentes, que se adaptaron al hombre elegido. Y otra cosa importante, mujeres que han intentado o han tratado de mantener las apariencias sociales, el matrimonio a costa de lo que fuera. Bien representativo en el arquetipo de la diosa Hera, que Zeus igual era libertino, tenía un montón de hijos por otros lados, pero Hera siempre terminaba perdonándole sus infidelidades. Entonces, de alguna manera ese Venus en Libra refleja eso. Así que nos encontramos con que mujeres de nuestro clan, que fueron también mujeres valoradas, mujeres también armoniosas, estéticamente agradables y sociables en eso de esa cosa del intercambio social, del relacionamiento, ¿no? Bien, vamos a pasar a Venus en Escorpio. Aquí tenemos a las mujeres de nuestro clan que tienen que haber vivido situaciones intensas, y acá tenemos asuntos vinculados a los secretos. Mujeres poderosas, mujeres controladoras, conscientes también del poder de su sexualidad. Y dentro de las diosas, las más representativas son Perséfone y Hécate. Y en el caso este de Venus en Escorpio, podemos plantearnos lo siguiente, que nuestro sistema familiar, esas mujeres pudieron haber sido sí controladoras, pudieron haber sido, como decimos ahí, conscientes del poder de su sexualidad, pero también pudieron haber sido mujeres que vivieron situaciones tal vez trágicas, que pudieron haber sido abusadas, mujeres que se aseguraron de guardar secretos, los secretos del clan, mujeres muy introvertidas. Entonces, ahí sabemos que, o nos ponemos a pensar, bueno, lo que habrán sentido, que no lo pudieron expresar y lo mantuvieron en secreto y lo custodiaron celosamente, que esa impronta fue pasando de generación en generación. Entonces, obviamente que fueron mujeres muy fuertes. Perfecto, vamos a Venus en Sagitario. Y aquí nos encontramos con mujeres libres, ¿no?
tenemos como arquetipo a la diosa Artemisa o Diana cazadora, siempre mirando a lo lejos, disparando flechas. Representa a las mujeres libres, independientes, mujeres de nuestro clan que emigraron, que tuvieron fuertes principios y fueron buscadoras de la verdad. Tal vez mujeres que pudieron haber también haberse dedicado a los estudios, y las que emigraron pudieron haber migrado de un continente a otro, de un país a otro, pero también la migración se puede entender muchas veces como la migración que puede ocurrir del campo a la ciudad, ¿no? Porque sobre todo antiguamente, partir de un mundo con códigos muy vinculados al devenir de la naturaleza para ir a la ciudad y aprender otros códigos totalmente diferentes, ¿no? Pero sí tuvieron un gran poder de adaptación. Mujeres también intensas, es un signo de fuego, Sagitario. Entonces, en todo esto, siempre estamos relacionando todos los significados que tenemos en astrología. Así que no nos vamos a olvidar ni de los elementos, ni de las cualidades, porque eso también va a estar nutriendo las características de estos personajes, en este caso de estas mujeres. Luego pasamos a Venus en Capricornio. Venus en Capricornio, que no se encuentra muy cómodo, tampoco acá Venus, y son mujeres que padecieron soledad emocional. Capricornio, que es un signo que oculta las emociones, las controla también. Entonces son mujeres que se hicieron fuertes, mujeres que no expresaron realmente lo que sentían, porque obviamente no hubo un contexto para que eso sucediera. Mujeres que se hicieron cargo de otros, porque acá tenemos a las mujeres responsables, la responsabilidad, que es un atributo muy, muy de Capricornio. Mujeres que ocultaron sus sentimientos para sobrevivir. Aquí tenemos a la diosa Ishtar como arquetipo representativo de esta Venus en Capricornio. Entonces, siempre que vemos un Venus en Capricornio, sabemos que hubo soledad emocional. También a veces Capricornio es un signo que puede estar vinculado con la orfandad desde lo astrogenealógico. Entonces, bueno, ahí nos podemos preguntar también, a ver si tenemos información respecto a cómo fueron, diríamos, cómo fueron cuidadas, cómo fueron contenidas, cómo fueron amadas estas mujeres. Luego pasamos a Venus en Acuario. Aquí tenemos a mujeres inteligentes e independientes. Fueron mujeres que de alguna manera tuvieron altos ideales. Tal vez pudieron haber sido luchadoras sociales, mujeres amistosas, pero también excluidas por ser diferentes. Por ejemplo, ahí tenemos a la diosa Gaia como arquetipo representativo, ¿no? Mujeres excluidas por ser diferentes. Antiguamente podían ser quizás aquellas mujeres las primeras que fumaron, ¿no? O que usaron pantalones, por ejemplo, que empezaron a incursionar en el mundo masculino, porque Acuario, que tiene mucho que ver con la igualdad, con la búsqueda de la igualdad, bueno, y hoy por hoy, ¿no? En la era de Acuario, que estamos con todo esto de la igualdad de derechos, ¿no? Y donde la mujer busca, bueno, ocupar un lugar que no sea discriminado, bueno, pero Acuario tiene mucho que ver con las exclusiones. Entonces uno puede ser excluido, por ejemplo, porque, bueno, o porque soy bohemia, o porque, en definitiva, porque desde lo astrogenealógico, porque hago algo diferente a lo del resto, ¿no? Entonces ahí esas Venus en Acuario, bueno, nos están mostrando que hubo mujeres transgresoras en mi familia, ¿no? Mujeres que de alguna manera, bueno, buscaron otro camino y fueron señaladas, fueron excluidas por eso. Pero en eso de la exclusión, Acuario tiene como que, bueno, como que el afuera es su propia familia. O sea, el grupo al cual puede ingresar
se siente uno más, ¿no? Entonces quizás mujeres que no sintieron tanto, tal vez, esa exclusión. Y finalmente, tenemos a Venus en Piscis. Y aquí tenemos a las mujeres hipersensibles. Mujeres rescatadoras de hombres. Porque Piscis está muy vinculado, ¿no?, a esa dinámica también de la víctima y el salvador. Mujeres sacrificadas y con una gran espiritualidad. Aquí tenemos el servicio. Bueno, esto es opuesto a Virgo, ¿no? Virgo es más un servicio a cambio de, y Piscis es un servicio desinteresado. Entonces acá tenemos a las mujeres, entre comillas, más benevolentes, ¿no? Esas mujeres sacrificadas, y bueno, y esas tal vez incluso que hayan podido realizar labores sociales, tal vez antiguamente hayan sido mujeres que en el mundo occidental hayan trabajado o hayan colaborado, por ejemplo, en orfanatos, en ayuda a los pobres. Bueno, pueden haber una infinidad de situaciones, ¿no? Y tenemos como arquetipo a la diosa Psique, la psiquis, en esa fusión de Piscis con un todo mucho más vasto, ¿no?, como lo es nuestra psiquis, nuestra parte no consciente. Bueno, y ahí Úrsula, hice todo un pasaje, ¿no?, por Venus en cada uno de los signos desde esta mirada, siempre mirando a esa Venus como mis antepasadas, mis ancestras, que obviamente, bueno, he recibido esa herencia de ellas, ¿no? Entonces, bueno, va a depender qué haga yo con eso, ¿no? Si yo lo puedo tomar incluso como, lo puedo tomar como un legado, como algo valioso, como un tesoro, que hoy le puedo dar quizás una forma diferente. Me encantó, Celina, es súper interesante este paradigma, esta mirada de ver la carta, enriquece mucho más la carta, enriquece mucho más la historia de la persona, la biografía, el relato, la narrativa del pasado. Yo creo que también una manera de comprender mejor a nuestra Venus, porque es un código, es un símbolo que encierra mucho conocimiento, entonces se puede abordar desde muchas perspectivas. Yo creo que también conectar con nuestra Venus natal y conectar con esos patrones de relaciones que tenemos, de conectar con nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros placeres, también pasa por hacer una mirada o mirar en la genealogía, justamente en el linaje femenino, donde vamos a poder reconocer y reencontrar quizás ciertas imágenes que nos van a resonar en nuestro presente, desde donde nosotros nos estamos vinculando con nuestra vida. Me llamó mucho la atención los arquetipos ahí que mencionaste, porque, por ejemplo, yo tengo una Venus en Leo, ¿sí? Uh-huh. Y efectivamente, muy hija de papá, ¿sí? Muy, bueno, ahí la pequeña flor de papá, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Me causó mucha risa. Porque además tiene que ver con el complejo de Electra, ¿sí? Una Venus, en una Venus en Leo. Por ejemplo, Venus en Géminis, que no recuerdo a qué diosa la asociaste, pero Venus tuvo un hijo con Mercurio que era una hermafrodita, y de hecho Venus sí. En Géminis tendría que ver mucho con las relaciones incestuales entre hermanos. ¿Sí? Exactamente. O sea, no estoy diciendo con esto que si tienen a Venus en Géminis, ustedes han tenido relaciones sexuales con los hermanos. No, estoy hablando de los arquetipos. ¿Sí? De los arquetipos. De los arquetipos. Por ejemplo, Venus en Piscis, que se asocia mucho con la diosa Psique, que tiene que ver con esta diosa que se enamora de Eros, que es hija de Venus, y que la diosa Psique nunca ve a Eros. Eros. Exactamente. Le dice, tápate los ojos para que no me veas. Entonces tiene que ver con el amor ciego que uno imagina. Que uno exactamente. Imagina. Entonces tiene y que la ver aceptación con, de ese amor ciego, ¿no? Con sea la ilusión, claro. Entonces me parecen súper reveladoras estas imágenes que nos has traído. Y esto también es para que las personas en sus casas, las personas que están estudiando astrología, puedan
ir a hurgar ahora con la Venus que tienen en sus cartas, puedan ir a hurgar en su pasado y conversar con el linaje femenino. Bueno, también hay que explicar que aquí hicimos un repaso, esto es la punta del iceberg, porque siempre se tiene que ver la carta natal en su conjunto, porque los aspectos que reciba Venus también nos van a agregar otra información, obviamente. Sin duda. Eso se hace en una consulta, entonces yo también les voy a dejar aquí abajo los links de Celina, porque tú además tengo entendido que impartes cursos de astrogenealogía. No sé si vas a comenzar uno pronto o no. Sí, en el mes de enero voy a estar comenzando el curso regular de astrogenealogía, que es incluso abierto a todas las personas. No es necesario saber astrología porque lo que hago es una, para las personas que no saben astrología o recién están empezando, enseño aquello que es puntual para, digo, aquello puntual de lo astrológico para poder acceder a este tipo de análisis, ¿verdad? Eso es por un lado, y también, bueno, aprovecho para comentar que también soy consteladora familiar, y ustedes ven allí, que lo van a ver en el video que dice Aurora Soft arriba. Es un software que es de mi autoría para realizar constelaciones astrogenealógicas online. O sea que se puede tomar la información de la carta astral, justamente como la representación del sistema familiar, ¿no? Entonces, a veces hay algo que queremos resolver. Supongamos, ya que estamos hablando de Venus, ¿no? De pronto es una persona que consulta por su tema de relación o por su tema afectivo, y podemos constelar esa parte viendo en la carta natal cómo está, ¿no? Entonces, eso, el software, nos permite realizar la constelación a distancia. También las hago presenciales, pero como esto es un encuentro online, hago mención a esa opción, ¿no? Así que sí, en enero estaré comenzando el curso regular. Y bueno, y a su vez Aurora Soft es un software que, si ustedes quieren ver en la página las distintas opciones para poder acceder al software también, que bueno, que Úrsula también lo va a dejar puesto ahí en los enlaces. Sí, aquí abajo les voy a dejar los contactos de Celina, el software de Aurora Soft que está mencionando. Así que las personas que ahí deseen contactarte para consultas o para tomar el curso que vas a iniciar, ahí van a poder entrar en contacto. Así que se los voy a dejar acá en comentarios para que no me pregunten dónde está. Está en comentarios, entonces busquen. Ahí está. Pero me encantó esta presentación. De verdad yo te quiero agradecer mucho por este enfoque, porque la idea de este congreso es aportar miradas que enriquezcan a Venus, porque nos vamos... a un año, estamos en un año que va a ser muy venusino, con Venus Startpoint en Capricornio, Nodo Norte en Tauro, luego vamos a tener una Venus Startpoint en octubre en Libra, después de muchísimos años. Entonces aquí se trata también de venerar a Venus, la vida, la belleza, la abundancia. Y exacto. Todo lo que nos has dado ahora ha sido producto de tu abundancia, de tus talentos también, entonces también es para reconocer a tu Venus desde otra Venus. Muchas gracias Úrsula, nuevamente te digo, un placer, y muy agradecida por, bueno, por esta oportunidad, por tu invitación. Súper, un besito Celina, un beso a todos. Grande, un beso a todos también. Chao, chao.